perdiendo el rumbo. Estoy perdido en el mar. No tengo claro hacia dónde navegar, o si en algún puerto te voy a encontrar. Sí, perdí la dirección y estoy solo en este mar. Alguien me vendrá a rescatar. En un barco sin timón busco el mapa de tu amor. Solo ya no quiero navegar. Solo ya no quiero. Cambió el color, me cambió el color y se acabó. Y está bien, y haces bien. Y me parece bárbaro que hablemos de eso despacio, porque me viene bien contarte, por eso que dijo el doctor, viste, que lo de la terapia tiene que quedar en la terapia. Sí. Así que contame, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que te puso así? Tenés que saberlo. Sí. Porque a mí lo que me pone mal es la tristísima comprobación de que la terapia terminó pasando lo que el doctor dijo, hasta el cansancio, que no tenía que pasar. Eso sumado a las obligaciones laborales, que cuando uno tiene idiotas a cargo se tornan frustrantes. Pero hablemos de vos, hablemos de vos. Concretamente, ¿qué fue lo que te angustió? Que me vi en el espejo del living. Sí. Y me vi igual a mi difunta madre. Ay, oh, madre. Yo dije, me cambio el color, no es para mí. Y sí, no, está no. Bien, cuando algo no es para una, no es para una. Él tampoco es para mí, que siempre me voy a enamorar de él porque me lleva a dar una vueltita en camioneta, ¿viste? Tomaste angustión, ¿no? Sí, pero no me hace nada, no sé. Y no queda más, ¿eh? ¿En serio? ¿No queda más? No. ¿Quién no es para vos? No, nadie. No puedo hablar de eso, mamá. No tengo que contarte. Es de la terapia, ¿no? ¿Quién no es para vos? Bueno, Roberto. ¿Qué? Roberto, que está haciendo cosas para llamarme la atención y me parece que es porque está enamorado de mí. Y a mí me da miedo porque sí, de mí, porque me parece que está afectando la terapia, ¿viste? Y ¿cómo hago, mamá? Yo no te quería angustiar, pero... Mira, mi amor, vos tenés que cuidar mucho ese grupo que es tan lindo. Sí, lo cuido. Cuidalo. Y tenés que hacer que Roberto no se siga enamorando de vos. ¿Pero cómo hago? Te sobra inteligencia para resolverlo, ¿eh? Bueno, voy a casa. Una de esas ya llamó para disculparse. Chao. Dame un beso. Chao, mamá. Después vengo, ¿eh? Chao. Si vos supieras la vergüenza que yo sentí, Dios mío, la humillación por tu rechazo durante todos estos días. Si a eso encima le sumamos que durante el viaje no me diste ni 5 de pelota, Bobby. Ni 5 de pelota me diste. ¿Entendés cómo me siento? Yo sabés lo que es ir de acá a Lobo, de Lobos acá. Como una viuda me siento, Bobby. ¿Entendés? Como una viuda. Esas son las palabras. Para colmo de males, agreguémosle que durante el fin de semana lo único que hiciste fue abrazarme. Abrazarme. A mí me encanta que me pongas la carita en el pecho, ¿sabés? Pero vos sos alguien importante para mí. Vos también sos alguien importante para mí, pero yo también tengo un montón de otras cosas. Que, viste, yo tengo que mentir en mi casa. Le tengo que... Y falta el fin de semana de mi casa, viste. Bueno, es lógico. Aparte no voy a andar de la mano con vos porque la gente se da cuenta que no sos una mina. Sí que soy, sí que soy. Está bien, vos para mí sos mucho más que una mina. No me dejás terminar de hablar. Aparte, alguien tiene que manejar esta situación. Y la situación la manejo yo. Ahora, si vos realmente querés darme mis tiempos y todo lo demás, deja que yo te llame por teléfono y te vea cuando yo te quiero ver. Ok. Pero, vos sabés que tus abrazos fueron la demostración de amor más linda que yo recibí en mi vida. Sí. En serio, te lo digo. Mucho más que cualquier polvo. ¿Ves cómo lo cagás todo? ¿Por qué? ¿Y cualquier polvo con quién? ¿Cualquier polvo con quién? ¿Con otro tipo? Ay, no seas obvio. Yo te cuento las cosas que hago con otra mena. Bueno, no seas así, no seas así. Ya te voy a llamar por teléfono cuando tenga que llamarte por teléfono. Pero vamos a arreglar una cosa, sí. Pero llamame, por favor, te lo pido. Llamame porque yo te voy a estar esperando, ¿sabes? Yo siempre te voy a estar esperando. ¡Bobby! Mirá, si ese Roberto Ricky es tan valiente. Kitty es tan valiente como para enamorarse dentro de un tratamiento médico, bueno, entonces que afronte las circunstancias y que se la banque. ¿No te llamó por teléfono todavía?
Ese tiene un orgullo que lo mata. Pero vos tampoco lo vas a llamar. Vas a ir a la casa. ¿A la casa? Vos sabés lo que yo pienso a pie juntillas sobre esta situación. Que la razón es enemiga de las concesiones. Vas, te plantás en la casa, le pones bien los puntos sobre la silla. Pero eso no es apurarlo un poco de más, ¿no? Ay, pero Jime, vos que sos una mujer que hace terapia, sabés mejor que yo que el que apura desde un principio a vos es él. Si Roberto no da puntada sin hilo. Oh, mi nenita, no hay que tenerle miedo a los hombres, ¿no? No. Y si él es el miedoso, bueno, que no se hubiera enamorado de vos. Vas y le arrancás un te amo. Te amo, mamá. Sí, mi amor, porque así te sacás el entripado de encima y se juega. Y después, vos nada de miedo con lo que venga, ¿eh, mi amor? Sin miedo, vos tomás decisiones, ¿entendés? ¿Eh? Porque sos una mujer que hace terapia. Nada como mamá. Recién a esta altura de la vida se da cuenta que hubiera querido hacer otra cosa. Anda. Fuerza, Andrés. Chao. Usted sabe que yo generalmente no tengo problemas. Pero con lo del Pricol y el Gardilane, yo tengo que archivar las recetas. Imagínese, a mí me cae una inspección y se me arma un lío bárbaro, sí, María Elena. Sí. Pero sería la última vez, Dominici. Lo que pasa es que mi clínico se fue de vacaciones por un mes y, bueno, aquí tengo esta receta que es la prueba de que... Y además, usted sabe que somos dos, mi hija y yo, tomamos. Así que sea bueno, Dominici. Le prometo que es la última vez. Se acabó la joda, María Elena. De verdad se lo digo. Ahora, por cualquier problema, a mí me hacen un lío bárbaro. Sí, no. Cuanto al otro, es una estupidez realmente, porque ya mil veces dijimos que tanto a usted como a mí esto nos hace muy mal. Ay, sí, Dominici. Yo me voy con una energía tan negativa. Yo creo que es malo para los dos y... No sé, y además... Si hay gente o eso. La gente no. No hay problema porque estoy por cerrar. A mí lo que realmente me perturba es que siempre terminamos en lo mismo. Pero ya hace dos meses que no. ¿Me extrañó? No, no sea tonto. Acompáñeme. Le voy a mostrar las estanterías. Tengo llenas de Pricol y Gardilina. ¿Cómo me va a bajar la angustia? Para mí son mucho dos meses, Dominici, sin Pricol. ¿Qué está? Pricol. Tiene... Es por la depresión. ¡Ay, sí! ¡Ay, María Elena! Bueno, Roberto, yo te banqué todos estos días de joda. Viste que yo te hice la gamba, pero ahora... Decime, ¿quién es la minita? ¿De dónde la arrancaste? ¿Viste cuando fui al médico hace cosa un mes? Sí, fuiste al pedo, pero fuiste, me acuerdo. ¿La arranqué de ahí? Y contame, ¿cómo es la mina? La minita... Es dulce, restauradora de cuadros, como me gustan a mí, ¿viste? No, nada de tranquila, nada de estridencia, ¿me entendés? La verdad que nunca pasé un tiempo junto con una mina así como vengo de pasarlo ahora, ¿viste? ¿Sabés la alegría que me das, hijo de puta? Pará, boludo, tengo una mano pesada. No pegué eso. No... Terminen de una vez y coman, ¿no? Decime lo más importante. ¿Cómo se llama mi cuñadita? Alejandra. Alejandra se llama. Roberto, visitas. Hola. ¿Qué tal? Que vine a la hora de...
de comer, yo en realidad ya almorcé, pero... No, no, no nos molestás, mi amor. Por favor, vení, sentate, vení. Ya nos vamos. ¿Qué? No, pero si recién llegó Roberto y ya se van. Igual que el padre. Mamá, dejate de hinchar las pelotas con tu padre. Yo no soy tu marido, ¿entendés? ¡Ay, déjalo! No, sos divino, ¿no? Me hacen acordar a mi mamá. Al final, Alejandra tiene más sentido del humor que vos, tarado. Vamos. Chao. Es que tienden a exagerar tu madre y vos, Aleja. Por favor. Papá tuvo un simple bajón de presión y resulta que ustedes ya le estaban armando el velorio. Siempre lo mismo. Bueno, perdóname, es que me asusté. Estuvo toda la noche esperándote sentadito, sin tomar ni comer nada, pobrecito. Me asusté. Ahora, cuando lo pase en la sala, le vas a tener que pedir perdón al pobre Natalio. Che, tu viejo y vos hacen más ruido que el cepelín acá, ¿eh? ¿Y mi mamá dónde está? Mi nieto. ¿Muñoz? En un rato pueden pasar a verlo, ¿eh? No fue nada. Su papá está muy bien. Permiso. ¿Qué te dije? No, bueno, ya pasó. Te asustaste, pero viste, yo te dije, no es nada. Si tu Néstor te dice que todo está bien, mi amor. Lo importante ahora es que papá está muy bien. Si hay algo que soy es ubicada, Robert. Vos no sos claro en los mensajes que das. Porque tanto yo, como vos, como el doctor Segura, como cualquiera de los chicos de la terapia, tenemos derecho a consolidarnos en la relación que se nos cante, siempre que seamos claros, para evitar confusiones. ¿Entendés, Roberto? Bueno, lo que pasa es que... Lo que pasa es que vos no querés asumir tu relación. ¿Es clandestina? ¿Por qué mierda estás diciendo? Mirá, no me ataques, Robert. No me ataques. La mejor defensa es el ataque. Vos tenés que asumir tu relación con Alejandra. Me parece a mí, ¿no? ¿Pero qué? ¿Quieres que salga mi vieja y hacerme un quilombo? Que salga tu madre, que salga, que se entere que tiene un hijo mentiroso y escondedor. ¡Que salga! ¡Callá la boca ya! Mira, ni tus chistes me hacen gracia. ¿Sabes por qué? Porque me estoy dando cuenta que no sos una persona sana. Porque una persona que se borra de la terapia, que no va a los cursos y que primero dice que sí, que después me dice que... ¡No me taladres más! ¡Callate! Dos cosas voy a decirte, Roberto Kitty. Primero, tengo dignidad. Y segundo, no le tengo miedo a los hombres. ¿Ok? Lo que me queda re claro es que Alejandra no es ninguna mosquita muerta. ¿Recién te diste cuenta? Ella, la mosquita, ¿está calladita en la terapia? Sí, casi siempre. ¡Ay, Jimmy! ¡Claro! El que calla otorga. ¿Pero cómo no te diste cuenta vos que sos una mujer tan inteligente? Sí, ella, calladita, tiene un romance con Roberto. Sin duda. Es un don Juan empedernido, claro. Sí, un seductor. Es un problema bastante común en los hombres inseguros. Y ella, la mosquita, sabe que el picarón te está haciendo la corte a vos también. Es clarísimo, ¿no? ¿El doctor no te lo dijo? No creerá la mosquita que yo le quiero quitar al novio, ¿no? Lo único que me falta a mí ahora es tener problemas con mi entorno. ¿Cómo te mira? A veces bien, a veces mal, a veces ni me mira, no sé. No. No. Nosotras no podemos tener un escándalo de polleras por un hombre, además, que no vale la pena, ¿no? Hacé lo que tenés que hacer. Y sacate todas las dudas. Que ellos sean confusos. Nosotras estamos totalmente claras. ¿Eh, mi amor? ¿Cómo me ayudás, eh? No, sí es mi obligación, mi amorcito. ¿Quieres un mate? Pero es que ahora tengo que ir al sanatorio. No, vos de aquí no te vas. A mí me importa un comino que tu marido se esté muriendo. A mí lo único que me importa es recuperar mi casa. Y si no, me vengo a vivir aquí y punto. Pero es que acá somos tres. Oh, claro, con un marido moribundo, con una hija que no sabe dónde está parada. Mira, vas a tener que ceder, si no, voy a empezar a ventilar todas las cosas que pasan aquí, en esta familia. ¿Entendiste? Y esto te lo vine avisando, ¿eh? Te lo vine avisando que este día iba a llegar. Este día llegó, es hoy. Esta casa era de mamá y vos no tenés derecho. Mira, es mucho lo que me deben, querida. Yo quiero mi parte. A veces lamento que seamos hermanas. Lamento que alguna vez haya tenido que pedirte ayuda. Y sobre todo lamento haber ido a esa quinta tuya con mis hijos chiquitos. Mira, no vas a lograr angustiarme con la historia de tu hijo muerto. No, de ninguna manera.
Mirá, no pienso aflojarme ni por vos, ni mucho menos por el crápula de tu marido. Quiero mi casa. Y si no, le cuento todo a Alejandra. Mirá vos. Por ahora, esta sigue siendo mi casa. Y vos te vas de acá ya. Mirá, esto me lo vas a pagar hasta el último día de tu vida. ¿Entendiste? ¿Hola? Hola, sí, por favor, ¿está Alejandra? No, no, Alejandra no se encuentra en este momento. ¿De parte de quién? Soy Jimena Soria, una compañera de ella. ¿Vuelvo muy tarde? La verdad es que el papá está internado con cierta gravedad, así que no sabría decirle. Ay, perdón, perdón, no sabía. Ay, discúlpeme. No le di ninguna importancia a este llamado. Ni siquiera le diga que la llamé. Yo sé por lo que debe estar pasando, porque casualmente tengo a mi mamá con un poco de depresión. ¿En qué hospital está? En el Subizarreta. Ay, bueno, cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, querida. ¿Cuál es tu nombre, si le digo a Alejandra? ¿Usted me puede repetir el nombre del hospital, así lo anoto? Pero mira vos. Llega la minita acá y el señor se la lleva. ¿Por qué no nos dejamos mostrarnos como una familia educada que es lo que somos, eh? ¿Por qué? Si a vos no te gusta saber lo que puedes hacer, te podés ir a vivir a los caños. No, perdoname. No, que perdoname las pelotas, perdoname. Me lo he educado de mierda. Y encima de todo sos canuto, ¿sabes? ¿Qué es lo peor de todo? Porque yo te cuento hasta los pedos que me tiro, o no. O no te los cuento. Pero el señor no. No es capaz de presentar a su noviecita porque le da vergüenza, como si fuese un puto, carajo. ¿Por qué no se callan la boca sucia? ¿Qué me pega? ¿Qué me pegas a mí? Si encima que te pido a Daya me traes esta mierda que tiene sí. 245 sí, calorías sí, cada 100 gramos. Sí, te escucho. Sí, quédate tranquila. Por favor, te pido que me hables tranquila. Sí. Sí, a ver un momentito que anoto, Sí. Hospital. Sí. Piso. ¿Cama? ¿Cuánto? Ah. Bueno, sí. Yo enseguida se lo comunico, Bueno, gracias por avisar. Chao. Roberto, llamo a una tal Jimena. Ay, la verdad, no sé cómo decírtelo. Me pidió que te avisara que tu suegro está muy mal, muy grave. Doctor, yo le vine a pagar porque no quiero tener deudas con usted. Y como usted también se portó bárbaro conmigo, es de buen código pagarle con la misma moneda, ¿no? Estoy dando la cara. Gonzalo, el grupo quiere tener una respuesta tuya. Yo esto no te lo puedo ocultar. Yo escucho tus decisiones, me das tus argumentos, pero te tengo que decir lo que pasa. Yo vine a pagar, no a hablar de la problemática del grupo. Tengo las cosas muy claras. Yo aquí vine con expectativas y se cumplieron. La terapia me ayudó a retomar una relación padre-hijo que por cuestiones de negocio se había deteriorado. Hoy por hoy, Carlos y Gonzalo, Café de por Medio, solucionaron su problema. Yo solucioné mis problemas, no me voy a hacer cargo del grupo, que ellos solucionen lo suyo. Yo te entiendo, respeto tus decisiones. Qué bien, y hoy se valora cuando uno da la cara con todo lo que eso me cuesta. Doctor, ¿usted me contesta con la misma forma de siempre? ¿Qué querés que te diga? Nada. No me diga nada. Chao, doctor. Luisa, no se me ponga usted mal ahora. Enseguida no vamos. ¿Qué pasa, mamá? No, debe ser que estoy descargando ahora que papá está mejor. Lo que pasa es que vine mareada por la calle, ¿sabes? ¿Por qué viniste, mamá? ¿Te hubieras quedado en casa? No, había estado peor, mucho peor. No. Ale. ¿Cómo estás? Ay, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, mejor. Mi mamá, Néstor, mi novio.
Yo no soy así de notitas y esas cosas, ¿no? ¿Vas a entrar conmigo a ver a papá? No, prefiero que entre vos sola porque... Bueno, ahora papá ya se siente mejor. Así que yo voy a ver qué pasa con esta gente. ¿Son amigos tuyos? No, soy compañero de terapia. Parecen buenas personas. ¿Qué te pasa, mamá? No tenés buena cara. ¿Te sentís mal? No, lo que pasa es que no sé, mira. O sea, que deben ser los nervios, que no se me dejan así como aplastada, como cansada. No sabes que me voy a ver a papá, porque ese se va a aburrir y me va a llamar a los gritos y vamos a hacer un papelón. Bueno. Hasta luego. Bueno, pero es que las cosas en la vida pasan y de pronto el que ahora está bien. Igual es. Bueno, pero ¿cómo? Acá no tiene una cuestión de tiro para mañana. Sí, eso no. Y además, vamos a chequear. Sí, seguramente. Pero lo que pasa es que uno también con esto de la salud se pone, pero hay muchas cosas de que hay accidentes cardíacos, entonces se hace mucho la cabeza. Mucho, no sé. Esto no se asusta. ¿Sí? El novio de Alejandra parece un tipo. No puede ser que ella tenga algo con Roberto. Yo no lo puedo creer. Y Roberto ya me lo negó demasiado. Pero el hermano me dijo bien clarito a Alejandra. Alejandra me dijo. Roberto es un cara dura. Mira, si no fuera porque estamos en un hospital, yo le diría delante de todos que es un hijo de... Bueno, ¿están al tanto de todo? ¿De qué? No, ¿por? Bueno, porque me imagino que Néstor ya les habrá contado con lujo de detalles, ¿no? No, lujo ninguno, mi amor. Yo soy muchacho de barrio. Despacio, despacio. Te va a caer mal. Tengo hambre, querida. Tengo hambre. Esto siempre es una buena señal. Por favor, Luisa, no empieces a retarme por cualquier cosa. Natalio, ¿qué hiciste? Nada. Natalio. Me puse nervioso. Fue por la carta. Creo que por eso, sí. Pero ya pasó. ¿Qué carta? Una carta. Se la escribía. La carta que le escribía Alejandra. Quería contarle la verdad de todo lo que pasó con Ricardito. Pedirle perdón. Explicarle por qué le mentimos. Luisa, por favor, entendeme. Yo me preocupo mucho por la nena. Ella ya no es una nena. Y vos hiciste una estupidez. Porque nosotros no procedimos mal. Hicimos lo único que se podía hacer y estuvo bien. Y Alejandra es como es, pero por ella misma. Y así nosotros la tenemos que querer y aceptar. Pero vos me tenés que prometer una cosa. Sí, porque la vamos a pasar mal todos, ¿eh? Vos me tenés que prometer. Que pase lo que pase, vos nunca le vas a contar a Alejandra lo que pasó. Por Dios, escúchame. Porque si ella sabe, se le va a romper el corazón. Y nos va a odiar. No va a odiar para toda la vida. Por Dios, prométeme. Vos tenés que romper esa carta y mantener la versión de siempre. Prométemelo, Natalio. No. Mirá que esta es una promesa de por vida, ¿eh? Así tiene que ser. Está bien, está bien. Seguramente tenés razón. Quédate tranquila. Te lo prometo. Lo sabes muy bien. En la palabra de un Muñoz se puede confiar eternamente. Está por llover. ¿Qué pasa? ¿Qué decís? Mamá siempre se asusta con las tormentas. Ah, acá yo ni me entero de las tormentas. Luisa, decime, ¿qué tenés? ¿Qué tenés, Luisa?
Luisa, ¿qué te pasa? Estoy cansada. Me duele la panza. ¡Luisa! ¡Enfermera! ¡Luisa! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Luisa! ¡Puta madre, carajo! ¡Alejandro! Ay, doctor, lo llamo para contarle algo muy feo, muy feo. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, ¿qué pasó? Ay, doctor, no sé si sé bien. Yo faltaba avisar a usted, le avisé a todos los demás. Tendría que haber consultado, pero me pareció que era lo que correspondía, ¿no? Está bien, decime. Y tiene que ver con Alejandra, porque se le murió la mamá. Y la van a velar esta noche. Y fue algo horrible, fue horrible. ¿Cómo fue? Y no sé, fue rarísimo, porque el que estaba internado era el papá, pero el papá ahora está bien, y la que se murió fue la mamá, de un ataque cerebral o algo así. Y Ale está re choqueada. Y el papá está re medicado. No sabe. Qué loco, ¿no? Qué absurda que puede ser la vida, ¿no? Y la muerte, ¿no? ¿Doctor? Hola, mami. Sí. No, no, yo estoy bien, pero se murió la mamá de una compañera del grupo. Una cagada. Bueno, te espero. Y sí, se murió. Así de repente, qué sé yo, se murió. ¿Qué? No sé, me dejaron un mensaje que hoy la velan, pero la verdad es que no me da para ir. Mirá, al velatorio voy a ir. Sí, es verdad. No es una persona que conozco hace mucho, pero bueno, es una persona que conozco y está viviendo un momento de mierda. Un bajón, pobre mina. En realidad el que estaba internado era el padre. Resulta que ella lo fue a visitar y se murió. Horrible. Lo que pasa es que yo siento que sí voy, es como para cumplir y no me da. Mirá, yo al velatorio voy a ir, Silvia, voy a ir. Si veo que me demoro mucho, te llamo a la guardia. Pero yo no me puedo borrar una situación así. Yo no soy de hacer esas cosas, ¿viste? De zafar. Bueno, qué sé yo, es lo menos que uno puede hacer. Por eso, yo mejor mañana o pasado la llamo y le doy el pésame por teléfono y me parece que va a ser mejor. Bueno, nos vemos mañana. Te mando un beso. Te mando un beso, mi amor. ¿Quién es? Permiso. No entendés nada, ¿no? Que no podés entender nada, porque no hay nada que entender. Yo sé que es muy difícil, mi amor, decir cosas en estas circunstancias, pero no sé, tenés que vivir todo lo que sentís adentro y tratar de sacarlo afuera, llorando, gritando, no sé. Pero no te derrumbes. Pensá en tu papá. Él te necesita y mucho. Y vos tenés que demostrar y demostrarte que valés mucho más de lo que todos creen. Mi amor, yo voy a estar muy cerca de ustedes. No tengas miedo. Porque los quiero mucho y porque en definitiva ustedes son mi familia. Bueno, cualquier cosa, llámame. Sí,
me va a venir bien llamarte porque me pone nerviosa, no solamente porque no me gustan los muertos, sino que va a estar Robert, ¿viste? Dime, no le arruines el velatorio a esa pobre chica. Mamá. Seguro que no está para que una parejita de enamorados arregle sus cuentas. Mm. Es un cáncer muy doloroso. Sí, ya sé. Tomate un Metamax 2000. Estoy en eso, mamá. Bueno, mira, llama a la puerta. Fíjate quién es. Mm. Chama. Sí, fuerza, fuerza. Dominici, qué sorpresa. ¿Cómo le va? Bien, pase, pase. Sí. Ah, pero muchas gracias, no se hubiera molestado. Podríamos haber pasado mamá o yo en cualquier momento. No, no me cuesta nada. ¿Mamá salió? No, mamá se está bañando, pero no se baña y sale, se baña y se queda acá. Ah. Tendría que conocer a alguien como usted, Dominici. Diga que es casado, que si no... ¿Le debo algo? No, 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 ella ya me pagó. Ah, bueno. Cualquier cosa le dice que pase mañana por la farmacia. Sí, sí, yo le digo. Bien. Chao, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Chao. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dominici, que te trajo esto. Ah, Dominici. Sí. ¿Te reí? No, nada, que le dije que si no fuera casado le hacía gancho con vos. ¿Qué? Nada de eso. Te digo que le gustó a Michi la idea, ¿eh? Me parece de muy mal gusto lo que hiciste. ¿No era un chiste? No. Sabes que no me gustan los chistes sobre esas cosas. ¿Pero qué cosas? Sí. Esas cosas, sí. Los novios, los maridos. Vos no tenías que haberle dicho nada con doble intención. Desde chiquita te he dicho que no me gustan los chistes gruesos. Ahora me tengo que cambiar toda de nuevo. Jodete. Vos provocaste esta situación. Así que no te hagas la víctima. Jodete, jodete, jodete. Tragedia al pedo. Ah, ya no entendí bien. Ella no había dicho que estaba enfermo el padre. Y bueno, la madre, qué sé yo, no, ojalá se hubiera muerto el padre, pero la partió al medio, pobre chica. Es la madre, ¿no? Es la madre, querido. Qué raro, viste, que en la matrimonio siempre el hombre se muere antes que la mujer. No sé por qué. Sí, qué sé yo. Bueno, es así. Yo voy a saludar a doña Luisa. ¿Quién es? ¿Cuál es doña Luisa? El muerto, ¿quién es doña Luisa? Ah, la muerta doña Luisa. Claro. Ah, anda, anda. ¿Tú venís? No, yo no, gracias. ¿Quieres tener miedo de los muertos? No, a los muertos no, no, no. ¿Qué te puede hacer un muerto? No, yo le tengo miedo a los vivos. A los muertos no, me gusta. Después yo voy y lo disfruto de mi manera. Ya me quedo un rato largo, ¿no? No la puedo ver así. Va. No, gracias, todo pasa, gracias. Todo pasa, gracias. ¿Eh? Muere uno, nace otro. Muere uno. Gracias por venir. Mi tía Clotilde, Guillermo Segura, mi terapeuta. Mucho gusto, doctor. Tomá, acá tenés la guita de lo que me diste en consignación. ¿Lo vendiste? No. ¿Te la tomaste toda? No, pero estoy en eso. Mirá, Gonza, vos sabés que yo a vos te quiero mucho, ¿no? Si yo te di esa bocha, fue para que hiciéramos negocio juntos. Cuidate, boludo. ¿Que me cuidás vos a mí? Pero más bien, nene, más bien. Yo a la gente que quiero la cuido. No le vendo mierda, no me meto en quilombos al pedo, ¿entendés? Brindo un servicio y quiero que mis clientes la pasen bien, no que se vayan de mambo. No, pero yo estoy como el culo. Estoy laburando con mi viejo, me tiene de acá para allá ese hijo de puta. Epa, loco, es tu viejo. ¿Qué te hizo? ¡Me cagó! Cruela, hijo. Hacé una niña de una buena vez. Me cagó bien cagado. Él y el hijo de puta del psicólogo que me cerró la puerta a la cara. Pero me voy a vengar, flaco, ¿eh? Te lo juro, me voy a vengar. Chao, hasta luego. Chao, Gonza. Ella no se cuidó. No se cuidó como debía. No.
hijo? Le dolía la cabeza todos los días, doctor, todos los días, y no quería decir nada a nadie, ¿a usted le parece? El único consuelo que nos queda es que, bueno, por lo menos no sufrió y llevó una vida absolutamente feliz. De eso estoy convencida, sí. ¿Podría hablar a solas un minuto con su sobrina? Me disculpa. Por favor, doctor, atienda. Pobre la tía, lo que pasa es que me quiere entretener un poco. Y eso es medio difícil en este momento. Claro que es difícil, claro. Por eso te quería decir que más allá de las sesiones que tenés con el grupo, bueno, podés contar conmigo, digo, en la medida que lo necesites. Podés llamarme y pasar por el consultorio. Inclusive yo puedo atenderte en tu casa, digo, si aparece algo urgente. Fundamentalmente quiero que sepas que podés contar conmigo si me necesitas. Claro, muchísimas gracias. Además, creo que sí. Creo que es muy probable que lo necesite. Ahora es muy raro porque creo que estoy triste, pero no siento nada. Es como que todos parecen sentir todo esto mucho más intensamente que yo. Todos tienen algo que hacer menos yo. Natalio, ¿pero qué haces acá? Pero escúcheme, ¿por qué lo trajo? Le dije, insistió, tenía que venir, que voy a hacer una locura. Pero por favor, ¿cómo una persona que estuvo hasta ayer internada? Hijita, perdóname. No, no tengo nada que perdonarte. Sí, sí, tenés que perdonarme. Porque en ese cajón tendría que estar yo. No era tu madre quien tenía que irse. Pero no, no digas eso, por favor. No, no digas eso. Vengo, no. Alejandra no viene, ¿no? Bueno, yo hablé con ella y me dijo que sí, que iba a venir. Disculpen. A mí me parece que alcanza, o en mi caso alcanzó con llamarla por teléfono y darle el pésame. La verdad es que es eso. Yo pienso que lo tuyo tuvo mucho de descompromiso, tuvo mucho de borre. No sé, eso es lo que yo opino, no sé lo que piensan los demás, pero a mí me parece eso. Lo que pasa es que para mí haber ido al velorio tiene que ver con una intimidad que yo no tengo con Alejandra. Nosotros somos compañeras de grupo, pero nada más. Bueno, pero ninguno de nosotros la conoce realmente, pero todos comprendimos que el durísimo momento que ella estaba atravesando, todos menos Gonzalo, que ya no viene más, entendimos que nuestro lugar era estar al lado de ella. No importa haciendo que de repente haciendo nada, pero estando. Porque ella necesitaba eso, a ella le encantó, ¿no? Porque en un momento tan difícil y tan duro, lo importante es estar todos juntos, me parece, ¿no? Yo me sentí asfixiada. A mí me pareció horrible. Lo tuyo rezando al lado del cajón, sin ni siquiera haberla conocido. Lo tuyo sirviéndole café a todos los presentes con una gran sonrisa. Vos te quedaste dormido, o sea, claro, no tenías nada que hacer. Estabas ahí por compromiso. En realidad creo que todos estuvieron ahí al pedo. Por eso yo no fui. Yo no sé, a mí me pareció todo una gran mierda. Y creo que la única que zafó
Fue mi vieja porque... por suerte no se enteró de nada. A mí me parece que se excede. Que se excede. Hola. Hola, Guillermo. Gonzalo. Mire, estuve pensando... en cierta forma retomar. Supongo que debe estar con el grupo, ¿no? Sí, Gonzalo, estamos acá en sesión. ¿Puede ser otra oportunidad? A ver, espérame un minuto, por favor. Un minuto, nada más. Es Gonzalo, está abajo y quiere subir para integrarse al grupo. A mí me parece que ustedes todavía tienen que decidir algo. A mí me gustaría que viniera y aclarara un par de cosas el boludito ese. Sí, de paso vos también, ¿no? Podrías explicar por qué no viniste el otro día y que no explicaste nada. Yo fui la que lo encontró. Y si Alejandra me permite, puedo decir por qué faltaste, Robert, a la sesión pasada. ¿Puedo, Ale? ¿Puedo, Ale?